están indignados por el olvido de las autoridades ante el deterioro de la carretera que une a Ranchadero Guayubín con Mao, municipio cabecera de la provincia de Valverde. Aseguran no les han dejado otra salida que protestar quemando neumáticos y bloqueando con escombros las vías, ya que de forma pacífica no les han hecho caso. Al presidente o al secretario de Obras Públicas que venga a hacer esta carretera para que en verdad haga lo que nunca se ha hecho, porque esta carretera aquí, como ustedes pueden ver, conduce a un muelle, al muelle de Manzanillo. Representantes del sindicato de choferes dicen ser los más afectados. Paralizaron los minibuses en apoyo a la protesta. Explicaron que sus unidades están destartaladas por la gran cantidad de hoyos que tiene la carretera. Según expresaron, no levantarán el paro hasta obtener una respuesta positiva a sus peticiones. A los choferes, que somos los que transportamos a los heridos, a la parturienta, a los trabajadores, a los pobres, somos nosotros y no aguantamos más allá con las financieras y los bancos, los choferes haciendo lío. Aquí tengo que estar bueno, este pedacito bueno aquí, pero de allí para allá es un infierno, los vehículos están desbaratando, la gente no pueden transitar. Ya nosotros nos cansamos, dijimos no decir nomás, porque acá perdamos más trabajando que estando parados. Los organizadores de la protesta señalan que esta es una zona productora de bananos y por tanto aporta impuestos al gobierno y por tanto merecen tener una carretera digna. Yo reto a las autoridades del país que me demuestren que haya una carretera en más mal estado que esta carretera. Los residentes de las localidades como Ranchadero, La Reforma, Gurabo, Pueblo Nuevo, Cana Chapetón, entre otras, han tenido serias dificultades para desplazarse hacia sus lugares de trabajo en Valverde, ya que debido a la protesta, las vías han sido obstaculizadas con vidrios, basura, árboles y demás escombros. Inclusive para poder acceder hasta donde se encontraban los manifestantes, el equipo de informativos Teleantillas tuvo que usar motoristas, ya que no hay paso para vehículos de cuatro ruedas. Desde Ranchadero, Guayubín, provincia de Montecristi, José Zapata, Informativos Teleantillas.